Hola amigos, ¿cómo están? Voy a hacerles un pequeño tutorial de cómo dejar la versión actualizada de Vampire The Masquerade Bloodline y también cómo instalar la versión, cómo instalar el idioma en español. Hay harta parches para hay como tres parches que vi yo en internet, pero lo único que me sirvió y me funcionó sin problemas para la versión específica que tengo yo, que es de Go, GOG. Que la versión que yo bajé desde GOG, que la tengo hace tiempo, pero realmente la compré cuando estaba en oferta. No la había jugado porque no, realmente no me había entusiasmado en jugarlo el juego todavía. Como ahora estoy jugando más en PC, decidí verla y me encontré con la sorpresa de que hay una versión, hay un parche de actualización. Hay dos parches de actualización. Vamos a ver los dos parches que hay. Si se fija, la versión original viene con inglés, viene con inglés, francés y algunos vienen con texto y otros vienen sin subtítulos, otros con subtítulos solamente. La versión en inglés completa viene con audio y texto, pero las versiones en alemán y en francés no vienen, solamente vienen texto nomás, subtítulos. Así que hay una versión multidioma que anda por ahí, pero es de 3 CD, es la versión original que existía hace tiempo. El qué tan fun también funciona esa, no creo que funcione muy bien. Así que lo que hice fue, yo tengo esta versión que es la de Go y empecé a investigar y encontré la versión del patch que es el último que tiraron, que se llama un official patch 10.5.R65 R6. Voy a aumentar un poquitito R6, que es la versión que está acá. Esta es la página oficial de parches que ustedes pueden encontrar en internet, que es donde uno baja más seguro todo lo que es mod, parches, actualizaciones que no son oficiales para los juegos más antiguos y algunas expansiones también hechas por gente sin esas expansiones que se hacen con gratis en la mayoría de los casos, no todas, pero las que son las que no, algunas que están posteadas directamente en Steam, algunas son gratis, otras hay que pagar algo antes. Pero en este caso esta versión es solamente es gratis. Esta es la versión que se llama un official patch 10.5.R66. Esta la lanzaron el 2 de enero del 2020. Así que la última versión. Esta página es un poco lenta para descargar porque es un servidor gratis. Así que igual usted le hace clic en download y empieza la descarga. A veces hay problema para descargar, pero la mayoría de las veces se demora poquitito en descargar la descarga completa, ¿ya? Después descargan esta versión, esta actualización, terminan y vamos a la otra página donde está la otra versión, que es la página es clandeland.net, foros topic, y ahí está el link completo, ¿ya? Que está acá arriba, donde se puede ver lo voy a dejar copiado abajo del video también. Ya. No tengo una cuenta de Mega como para poder hacer el link completo, así que ustedes mismos pueden bajarla desde acá. Esta es la última versión estable, 1.5.4. La lanzaron en septiembre del 15 de septiembre del 2019. Viene corregido algunos también otros crash de algunos algunas misiones secundarias. Hay varias. Hay unos que no son no críticos, pero si tú quieres la puedes instalar. Yo instalé todas las versiones. Dice bugs corregidos de la versión de WoW. Si usa la versión de WoW, aparte de los bugs que corrige mi pack, estarán corregidos un montón de bugs básicos, ya que se incorporan a la versión unofficial patch. O sea, tienen una se fusionan con el patch que le estaba mostrando recién. También vio alto diferente. Si te surgió algún problema, la solución está en el post. Así que ustedes mismos pueden solucionar problemas que hayan. Como el típico problema del reloj idioma y región, que sucede muchas veces con Excel y con el reemplazo de parche, o sea, reemplazo de comas y puntos en muchos subtítulos, o en otros que cambien de idioma, pero que el programa no los cambie de forma por defecto y hay que hacerlo manualmente en el panel de control. A veces sucede eso, así que es como un tema que siempre ha tenido Windows con el tema de los idiomas, o sea, más que nada con lo que es reloj, idioma y región, y se combinan. Y genera otros problemas. Porque debería cambiarse de forma automática, pero no lo hace de forma automática. Hay que estar uno seleccionando la región y todo el cuento.
Pero solamente en el caso que suceda esto, ahí te manda un pequeño instrucción de cómo solucionarlo. Y aquí está el proceso de descarga. Esta es la versión del juego original, Vanilla Version, y esta es la versión de para Go. ¿Ya? Esta es la Vanilla Version, se vería para la persona que tiene el juego del 2004, original. ¿Ya? Y esta sería para la versión de la gente que tiene la versión de Go, que compra ahora el 2016. Y esa la pueden descargar inmediatamente. Y esa es la que yo descargué en el fondo. No tengo conocimiento de cómo funcionan las otras versiones, pero no creo que tenga tanto problema. Descarga esta versión y después que tiene descargadas las dos versiones, yo las dejé las dos copiadas acá en el escritorio. Aquí están. Entonces tú tienes las dos versiones y la que tienes que primero instalar es esta, que es en BTM Bump 105RC6.1. Esta es la versión que tienes que instalar, pieza 560, pero si tú la ejecutas, descomprime más el archivo, así que son casi como 800 o 900 megas más o menos. El proceso de instalación, no sé si me lo va a dejar instalar a mí, porque yo ya lo tengo instalado, pero puede que me muestre la ventana y si me muestra la ventana, por lo menos le voy a poder mostrar el refresco de la pantalla, pero la seguridad de Windows. Aquí te muestra el menú de instalación. Vamos al siguiente y te muestra también el agreement y todo el cuento con algunos de los patches. Por si acaso este juego usa el motor del engine del Half-Life 2. Y en este caso a mí se me instala en el disco C, en el Go Games, en la carpeta directa que genera el programa cuando ustedes lo instalan, que se llama BTFV, que es como la abreviación del juego completo. Y después te pregunta, porque tiene el parche básico. Después los Redmi del parche, el Plus Patch, que el restauración y tweaks, y el patch extra con Wall to Shader y SDK, que es como el que tú puedes usar cuando quieres tú mismo hacer algún tipo de actualización. Yo recomiendo instalar todos, es la mejor opción. Me recomendaron también instalar todos porque mejora harto tema gráfico, pero dice y es como el tema más importante para que funcione como corresponde. No tiene mucho sentido si no vas a instalar todo, solamente el basic patch, igual te vas a encontrar con problemas, así que es recomendable instalar las cuatro opciones. Estas son las opciones básicas que vienen por defecto y estos son los extras que tú puedes dejar instalado igual. Después hace el siguiente empieza el proceso de instalación y el proceso de instalación termina, y cuando termina te va a pedir lanzar el juego y lanza el juego con el patch incluido. Lo que sí hace el juego, te crea este que está acá. Este icono que está aquí, que se llama BTM, un official patch, y eso lo crea completo. Y ahí tú puedes, como te dijera, desde aquí puedes ejecutar el juego. Pero antes de continuar, vamos a ir a la segunda parte, que es el patch de Go, que se llama patch, Bumper Patch Pack 1.5.2 de Go. Este es el que instala el idioma, tanto en el menú como en los subtítulos. Si lo ejecuto, voy a dejar, si me deja instalarlo, puede que me tire un error porque ya lo va a estar instalado. Pero no, ahí se refrescó la pantalla y ya me aparece el Go Games BTM y le pongo siguiente, aquí ya está en español el parche, y me dice, se será la instalación en esta carpeta, ya existe. Me pregunta que si sí, ya existe, y le pone que sí. Y aquí me aparecen toda la lista de los parches. Yo habilité todos los parches porque considero que no quiero encontrarme con el problema de que algunas cosas, dice acceso directo extra, crear dentro del grupo del programa, cambiar resolución. Eso realmente no lo quise instalar. No sentí que lo. Así que le hacen siguiente y hace toda la instalación normal. Y no hay problema. Por lo menos a mí no me hizo ningún problema la instalación. ¿Ya? Después del procedimiento, al terminar, ustedes al abrir el juego, que lo van a abrir del icono del acceso directo que creó en la versión no oficial. Ahí me va a cargar. Disculpe la pantalla negra, pero es como lo normal del. Voy a cortar el audio del juego. Voy a cortar el audio del juego porque ya se va a escuchar por el. Se escucha doble por el micrófono y por el juego al mismo tiempo. Y ya si se fijan, ya está. Se fijan en opciones, ya aparece el menú inmediatamente con nueva partida, cargar, opciones, abandonar, opciones, y aparecen todas las configuraciones en español, ratón,
la configuración del teclado, ratón, filtro retado. Traen algunas opciones agregadas, invertir arroz, porque esa parte de filtro ratón no lo tenía. Audio igual, ver subtítulos, efectos ambientales, audio de alta calidad, también esa parte la agregó. Esto puedes cambiar la resolución, ¿ya? Algunos detalles de los efectos visuales que tiene el juego. Muy parecido al menú del Half-Life 2, por si algunos se acuerdan. Geometría. Bueno, eso va, la configuración por defecto va a depender de la CPU y la GPU que tengas en el equipo, ¿ya? Si encontrás que se pone muy lento, si estáis haciendo streaming o estáis haciendo algún tipo de grabación estáis grabando gameplay, te recomiendo que voy a bajar un poquitito para ver si me escucho. Te recomiendo que empieces a modificar las opciones nomás, pues, y ver qué lo que cómo se te funciona mejor, porque todo lo que es streaming y gameplay, sobre todo si estás grabando con el OBS o alguna aplicación, te requiere más uso de CPU y GPU, entonces puede que tengas algún problema. Todo lo que es juego, renovar disciplina, mostrar esto, ya son opciones del juego. Y eso, así que voy a tirarlo por primera vez porque no lo he tirado. Voy a ver cómo corre el juego. Ya tengo todo, ya se está viendo que todo el texto está en español. Por lo menos, este juego tiene harto texto. Una nueva cuartilla comienza con la creación de un nuevo personaje. ¿Qué prefieres? 1. Responder una serie de preguntas sobre el tipo de vampiro que te gustaría permitir y el juego crear. Bueno, ir directamente a la hoja de personaje y elegir clan. Voy a tomar el 2 porque realmente voy a crearlo. Estoy haciendo más que nada para probarlo, para que vean que todo está en español, no tiene nombre. Ahí están todos los clanes. No los conozco muy bien, pero aquí me va explicando acá abajo cada uno de los clanes y qué es lo que hacen. Tiene los logos arriba. Lo único que no ha traducido te dice name. Lo único que no está traducido, pero todo lo que es nombre. Y bien, puede que esté un poquitito cortado arriba de mi pantalla, pero es más que nada porque eso es como parte de mi configuración del OBS. Después le tengo que hacer full screen. De aquí aparecen las historias. Runaway, Harass, Chick, Burnout. Pero no aparecen. Hay algunas que aparecen bien. Como el History, no aparece como History. Y aparecen los paganos, Anda Gabriel, Anda Gargrel, Ixoctis. Tengo que investigar, pero realmente es primera vez que juego estos juegos. Pero estos son como los. Ya. Y ahora. Aquí las habilidades físicas, atributos sociales, talentos, habilidades técnicas, disciplinas. Si se fijan, está todo en español. Voy a dejarlo todo por defecto porque no. Autoasignar punto. Y voy a ponerle a aceptar. Más que nada, voy a hacer para probar que venga, no sé, cómo se ven los subtítulos del juego. Y espero que no me pida hacer tantas cosas. Bueno, ahí ya no mostró el. Los subtítulos me los. No me mostró el subtítulo. Voy a ver si lo muestra. Arriba está mostrando los subtítulos, si se fijan.
Está cortado, pero eso es un tema mío de mi configuración del OBS. Pero si se fijan, está mostrando los subtítulos. Puede que tenga algunos bugs, pero se pueden leer, se pueden entender. Bueno, eso era, amigos. Bueno, es el Vampire Mascarada Bloodlines. Con los subtítulos en español, desde las páginas que le mostré y con los parches y la instalación. Cualquier pregunta me la dejan abajo si tienen algún problema. Como siempre, tienen que instalar el parche oficial, el parche no oficial del que es la última versión, y después instalar el parche en español para la versión. Esta solamente es para la versión Go. No sé si funcionará de la misma manera para Steam, yo creo que sí. Así que eso, amigos. Gracias y nos estaríamos viendo después con otro video tutorial, a medida que voy instalando algunos juegos antiguos, quizás necesiten alguna ayuda, así que pueden dejarme preguntas y comentarios debajo del video. Vamos a poner escape. Así que ahí, eso fue. Así que ese bumper de Máscara de Bloodline en español y con los subtítulos arriba, con las configuraciones también y todo. Así que eso es. Gracias y cualquier consulta me la dejan abajo. Abajo voy a dejar también los links de los programas para poder descargarlos. Así que eso nomás. Chao y gracias.